Vamos a hablar de septiembre y de estos números de la pandemia en la provincia de Mendoza. Septiembre, pero también nos ocupamos de lo que dejó agosto y julio, porque cada mes, cada semana, Fernando, volvemos a sorprendernos por la multiplicación de los casos, sin saber todavía si estamos o no transitando o construyendo, como ya vamos a ver, el pico de la pandemia en nuestra provincia. Dialogamos hoy con la directora de Epidemiología de la provincia, quien confirmó que la pandemia no está controlada y que día a día, hora a hora, se analizan datos estadísticos para saber si se va a tomar o no una decisión. Esta semana última, la semana 36, hemos tenido un promedio de casos alto, una positividad de estudios de PCR del 50%, que es muy alta, y estamos dando alrededor de 400 casos por día, lo cual también es muy alto. Después hay otros parámetros que se analizan que tienen que ver con la tasa de duplicación de la enfermedad, que estamos alrededor de 12 días, y con el RO, que es el número de personas que se infectarían por cada caso, que estamos alrededor de 1.4, que también es alta. Todos esos parámetros indican que la infección, que la epidemia no está controlada, que estamos en una fase activa de replicación viral y de contagios, y que no estamos esperando que los casos disminuyan. Para disminuir esos casos, tenemos que disminuir la circulación social de las personas, que es lo que se ha pedido. Entonces, día a día se van viendo estos parámetros y se van viendo también cómo el sistema de salud puede ir dando respuesta a la contención de estos casos, que obviamente es un sistema de salud que está muy tensionado porque ha sido una replicación viral muy intensa y la cantidad de casos que estamos teniendo es muy alta. Lamentablemente las personas jóvenes son las que más se están infectando y las personas jóvenes no deberían complicarse, pero lamentablemente esas personas pueden llevar el virus a las personas de mayor edad, en donde la tasa de letalidad de la infección se multiplica conforme van pasando los años. La situación hay que evaluarla día a día. Esto que hemos dicho hasta el 22 de septiembre puede volver atrás en cualquier momento en la medida que el gobernador considere que estamos en un límite importante para tomar otra decisión. La pandemia no está controlada, no esperamos que los casos disminuyan, fueron algunas de las declaraciones de la directora de Epidemiología, Fernando, con datos que dio ella y otros que hemos calculado nosotros en base a la información oficial que difunde todos los días el Ministerio de Salud. ¿Te parece? Lo vamos sí. a compartir. Dale, veamos. ¿Qué fue lo que hoy dijo Andrea Falaschi? Dijo que el promedio diario de contagios es de 400, que la tasa de duplicación actualmente en Mendoza está en el orden de los 12 días. Y momento, que la tasa... Sí. Momento, momento. Hablas de 12 días. 12 días. ¿Cuál era el más o menos el óptimo? 15. De 15 hacia arriba. De 15 hacia arriba. Hacia arriba. Bien. Y la tasa de duplicación, de reproducción de los contagios, que también lo dijo Marce la semana pasada, en 1.4 por cada contagiado está hoy en Mendoza. Que acá está la clave. Por cada mendocino contagiado se contagia un mendocino y medio más. Casi un y medio. Casi un y medio, ¿no es cierto? Es así. Vamos a ver ahora los datos Dale. Que nosotros mismos calculamos con el promedio de contagios. Si tenemos en cuenta solamente los 7 días que han pasado del mes de septiembre, es de 509. En el mes de agosto, el promedio diario de contagios era de 196 y en julio, el promedio diario de contagios era de 38. Esto habla de la evolución de esa curva de contagios de la que estamos hablando desde el mes de marzo. ¿Y a dónde está hoy Mendoza? Septiembre, 509 casos diarios es el promedio. Vamos a ver a continuación otro dato, porque en la redacción nos preguntamos ¿cuánto demoramos en llegar hasta los 500 casos desde que comenzó la pandemia en Mendoza el 21 de marzo? Casi 4 meses, el 19 de julio, para llegar a los 500 casos. Bueno, pero esto tiene que ver con la circulación, cuando ya se determina que el Gran Mendoza es una zona de circulación del virus. O sea, antes estaba circunscripto, ¿te acuerdas? Iban todos a un barrio, sopaban a las 15 cuadras redondas, a una persona la atendían, a toda la familia la aislaban y quedaba. Era el caso del camionero, el caso del kiosquero, el caso del verdulero o el caso del que sea, ¿no? Bueno, empezó a circular el virus. Por eso que Emiliano te muestra con claridad absoluta cómo impacta esa circulación respecto de los casos positivos contabilizados y confirmados por el sistema público.
Demoramos casi 4 meses en llegar a los 500 casos, 524 fue el 19 de julio, pero solo 9 días después completamos los segundos 500 casos, llegando a 1019. Y casi un mes y medio después hemos multiplicado por 10 esa cifra, que es lo que anoche conocíamos, 10.972 casos. Para no quedarnos solamente con los contagios, también fuimos en busca de los recuperados, que es el otro dato que se tiene en cuenta para saber cómo está el sistema y qué respuesta se está dando. En septiembre, el promedio diario de recuperados es de 260, cuando ya se modificó, ustedes recordarán, el criterio de internación. Para el mes de agosto, el promedio diario de recuperados era de 75, con menos contagiados, y en julio era solo de 6, con muchísimos menos contagios. Emiliano, a ver si infiero bien, casi el 50% de los casos reportados, de ese volumen de casos reportados, son casos también recuperados. Exactamente. El 50% de ese número, ¿no? Aproximadamente, sí. De 500 y tantos, 260. Y esta es la radiografía final, la que ayer dábamos a conocer sobre el cierre de esta misma edición, sobre el cierre de nuestra hora. El caso total es en Mendoza, 10.972, con 155 pacientes fallecidos. Los recuperados son 4.432, lo que indica que en Mendoza, por testeo o por un nexo clínico epidemiológico, hay 6.385 casos activos. Este es el otro número que hay que tener en cuenta. ¿Cuántos son los contagiados que están en el sistema del Ministerio de Salud de Mendoza? 6.385.